vecino. ¿Cómo están el día de hoy, miércoles 15 de diciembre? 15 de diciembre y hoy día vamos a aprovechar de empezar el cumpleaños, el programa, porque hoy día está de cumpleaños Valeria Ruiz, que yo sé que también mucha gente del canal que nos ve la quiere mucho, así que le mandamos un abrazo ahí, tuvimos un almuerzo entretenido, así que un muy, muy, muy feliz cumpleaños, 22, 23 añitos, juventud. 23, juventud, divino tesoro, por Dios. Ya, con ese saludito, comenzando el programa, y hoy día nos vamos a trasladar a uno de los puntos de nuestra comuna, Patio Bulnes, que cuenta con una feria navideña preciosa y, ojo, un local gastronómico nuevo que se está posicionando en la comuna. Pero primero, antes de trasladarnos para allá, que nos están ya esperando, ¿cierto? Estamos con una videollamada ya en espera. Primero comentarles, recuerde que desde ayer anunciamos que la Academia Valentina Riquelme va a abrir desde enero nuevos cupos para aquellos que quieran ingresar nuevamente. Un aplauso. Oiga, le fue tan bien en su primera instancia que la Vale Riquelme, obviamente, que hace la clase, tuvo que abrir nuevos cupos, porque de verdad la academia estaba tomando mucho revuelo, muchas chiquillas querían a lo mejor la oportunidad de también ingresar a la academia, de aprender obviamente todo lo relacionado con la pasarela, con el modelaje, la fotografía, postura, y además también las chiquillas tienen otro tipo de cursos, ¿cierto? Que es de fitness, ahí deporte, estuvimos también nosotros impulsando un taller de empoderamiento femenino, están con distintos embajadores también, calzaferrán, de proteínas nutritivas, maquillaje, de todo un poquito, así que, y también con un embajador, un fotógrafo de lujo, que es fotógrafo también de famosos, así que, de verdad, una academia 100% de lujo. 24 cupos disponibles, se van a abrir, dice, para enero 2022, y las clases comenzarían el 8 de enero, así que tiene que apresurarse. Quienes quieran inscribirse, por supuesto, tienen que ingresar al Instagram de Academia Valentina Riquelme para que usted también pueda contactarse directamente y poder ocupar uno de estos cupos. Parte de los requisitos es tener su pase de movilidad y tener entre 14 y 25 años. Ya tampoco discrimina en género, hombre, mujer, quien sea, puede asistir a la academia, y de verdad que es una instancia muy bonita. Las clases se imparten todos los días sábados aquí en el Centro Cultural de Buin desde las 11 de la mañana. Así que de verdad, muy bonito. ¿Cómo? ¿Está lista nuestra invitada? Perfecto, porque nos vamos a trasladar a Patio Bulnes. Sí, Patio Bulnes, que nos está ya esperando Paz Troncoso, que ella es una emprendedora y tiene ahí también un puesto. Hola, Paz, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien también. Oye, sabemos que ustedes esta semanita y la próxima van a estar con Feria Navideña, ¿cierto? Y tienen ahí un par de emprendedoras. Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar aquellos que vayamos a visitarla. Mira, acá vemos un grupo grande de emprendedoras. Tenemos joyas, tenemos productos para el pelo, pijamas, coleras, muchos regalos novedosos para Navidad, productos orgánicos. Si puedes, aquí van a encontrar mucha variedad de todos los gustos y novedoso además. Ya, mira, si puedes, danos vuelta a la cámara y nos vamos paseando, así como que estuviéramos recorriendo, como que nosotros estuviéramos ahí contigo. Miren, aquí pueden ver joyitas, tenemos joyas de oro laminado, plata. Sí. Acá hay productos orgánicos para el pelo. ¡Qué rico! Tenemos para el crecimiento de pelo, para pelo graso, de mono hidratante, cepillos de pelo. Para cuidarlo. Productos faciales. ¡Qué rico! Y en este puesto tenemos todo orgánico natural. Esos jaboncitos son para la ducha, para baños, ¿cierto? Sí, son para ducha, para cuerpo y faciales. Tienen aceites esenciales, caléndula, distintos aromas. Y también, mira, esto es muy, muy bacana. A ti te va a encantar.
Es un exfoliante de labios de piña colada. ¡De piña colada! Y tiene, sí. Y tiene sabor. Mira, si queda el último. Tiene no, sabor al trago, ¿no? Chuchu. Un poco. Digamos, como si es que tiene sabor a trago. Un poco. Sin alcohol. Ah, estupendo. Oye, mira, ya. Acá están los envoltorios que tienen de regalo de Navidad. Qué lindo. Y también hay cajitas con cintas, tarjetitas para regalos. Aquí tienen poleras que las hacen, lo hacen los mismos emprendedores. Saluden, chiquillos. ¿Para hombres y mujeres o solo para mujeres? Ya tienen gorritos. Hombres y mujeres. Perfecto. Así es. Se puede pagar con tarjeta también. Sí, eso es importante porque a veces uno no anda con efectivo hoy en día y hacer transferencia igual es complicado. Sí, mira, acá tienen maceteros y lo hace ella misma. Oye, mira, mientras la Paz nos va mostrando, tú Paz, tú paséate nomás. Mientras vamos a comentar que Patio Bulnes se encuentra específicamente ahí en la calle Bulnes, entre Maipú y Arturo Prat, más específico al frente de Quinerot, ya obviamente el que está en Bulnes. Para todos aquellos que quieran ir, las chiquillas tienen abierto de lunes a viernes desde las 11 de la mañana, Paz. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde. Desde las 2 a las 7. Hasta el 23 de diciembre. Perfecto. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde y van a estar hasta el día 23 de diciembre. Aquellos que todavía no compran los regalitos y a lo mejor no les gustan mucho las ferias más concurridas porque usted prefiere a lo mejor algo más específico, algo más exclusivo, usted puede ir a la feria de Patio Bulnes. Ahí vemos plantitas, se ha transformado en un favorito de muchos las plantitas. Sí, las plantitas llaman harto la atención acá y se venden harto. ¡Qué linda! Y ahí no habíamos saltado ahí, de maquillaje tenían también, ¿no? Maquillaje acá, también hay regalos para niños, de toda la edad acá. ¡Qué lindo! Bueno, además de la feria, ¿cierto Paz? Ustedes cuentan en este espacio Patio Bulnes con distintos espacios gastronómicos, no solamente para la gente que es carnívora, sino también para los veganos, que sabemos que ellos aprecian cuando hay un local que puede vender distintos tipos de almuerzos, comidas, alimentos y que son 100% veganos, como es zanahoria, ¿cierto? Zanahoria, así es. Mira, acá te lo estoy mostrando por cámara. Acá venden bowls, ensaladas y wraps. Ahí tú puedes elegir los ingredientes. Tienen ingredientes veganos, bueno, para todos. También hay pollo, hay camarón, carne vegetal, hummus. Y todos los chiquillos tienen sus propias redes sociales, así que usted también puede seguir a través de Instagram o redes sociales @patiobulnes o también puede seguir de forma independiente @zanahoriacafetería con S. Ya con S, no con Z, con S. Y también venden helados. Va el verano. Sí, también hay heladitos. Mira, te estás trasladando al nuevo, local. Con los restaurantes. Tenemos un restaurante peruano y por acá tenemos hamburguesas y sushi. Oye, ¿está Luchito ahí? El Pelucho. Lucho, Pelucho, ¿cómo estás? El que te quiere mucho, dice. Que está almorzando, dile que está ahí conmigo, dile, disculpa, dile, interrúmpelo. Interrúmpelo nomás. Pelucho. Pelucho, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? Amantina. Hola, Amantina. Estamos en vivo y en directo, cuéntale, estamos en vivo y en directo por Juntos con Amy, cuéntanos de tu nuevo local. Uy. Pero déjame que me arregle. Hola amigos de Wii, ¿cómo están? Acá en el Patio Bulnes, su amigo el Pelucho Pereira. Ya hemos empezado, estamos en la marcha blanca. Poquito a poco estamos mejorando y afinando detalles para poder ir al programa, Amy, y poderte invitar también aquí al patio para poder disfrutar de los platos de nuestro emprendimiento llamado Cilantro y Perejil. Oye, Rick. Donde tenemos refrescante ceviche, choritos a la chalaca, conchitas a la parmesana. Tenemos una carta súper variada, a diferencia de otros restaurantes peruanos en la comuna y en todo Chile. Oye, yo he visto en redes sociales algunos adelantos.
tanto. Y la verdad es que estoy bien sorprendida porque me han dicho gratamente de que los platos son exquisitos. Pero además de ser ricos, son contundentes. Me dicen que son muy grandes, quedas muy satisfecho con un solo plato. Queda satisfecho. Lo que pasa es que nuestros amigos de Wing son muy exigentes y le gusta la calidad y la abundancia. Sí, le gusta la abundancia. Y acá van a encontrarlo. Así es. Oye, cuéntanos, bueno, tienen una variada, ¿cierto?, carta de productos. También están sirviendo a lo mejor algún tipo de coctelería. ¿Están autorizados todavía? Coctelería todavía no. lamentablemente estamos en la marcha blanca, estamos esperando la autorización municipal para poder vender licores. Sí, pues ya, pues alcalde, ya, pues. Ya, pues, don Miguel. Ya, pues. Oye, Peluche, te mando un abrazo, que te siga yendo excelente. Ahí La Paz nos va a mostrar también un poquito de qué se trata este nuevo espacio gastronómico. Cilantro y perejil, Patio Bulnes, para que usted vaya a conocerlo. Así es, cilantro y perejil, chicos, los esperamos en Manuel Bulnes, 491, dentro del Patio Bulnes. Estamos a media cuadra entre Arturo Brat y Maipú, frente al Centro Médico Quimerot. Exactamente. Te mando un abrazo, Pelucho. Un fuerte beso y abrazo para todos, amigos de Win. Gracias, Chani. Chao, chao. Bueno, continuamos con la Paz ahí, que la dejamos. Te dejamos un poco en stand-by. Muéstranos un poquitito, Paz, este nuevo espacio, que sabemos que muchos de nuestros vecinos han compartido en sus redes sociales. Y bueno, nos estabas comentando que aparte de comida peruana, ¿cierto?, venden sushi, hamburguesa, otro tipo de comidas también. Así es, también tenemos un restaurante de sushi y hamburguesas, y próximamente van a tener pizzas también. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Se me hizo agua la boca. Oye, ¿alguien ha ido de los chiquillos del canal? ¿Ustedes fueron a probar? ¿Quién fue? ¿El Rafa? ¿Rafa Dempo? Sí. Rafa. Espérame, Paz. Rafa, ven. Ya, dale. ¿Tú fuiste a cilantro y perejil? Sí. Vente para acá, ahí. Ahí sí. ¿Estaba rico? Acá. Sí, no sé qué comí, pero era como un salmón. Salmón al perejil, creo que era. Pero no sabes cómo se llama el plato. Plato completo, porque viene con más cosas. Ah, perfecto, estupendo. Pero estaba bueno. Ah, tiradito de cilantro y perejil. Ese probó. Espérate, Paz, ¿cómo se llama? Tiradito, cilantro y perejil. ¿Tiradito, cilantro y perejil? Claro, sí. Era como trocitos de salmón. Sí, sí, sí. Exquisito. Sí, estaba tirado. Como sashimi, con calamares fritos. Perfecto. Gracias, Rafa, por tu consejo. Dice que sí, muy rico, sabroso, sabroso. Y creo que también fue con Mati Leiva, ¿no? Sí, con Mati Leiva fueron a grabar. Yo ya me voy a dar una vuelta por allá. Vamos a probar de qué se trata. ¿Qué alimentos ricos tiene? Porque uno sabe, uno antes de recomendar tiene que probar, dice, obvio. Nos vamos a ir a dar una vueltecita. Paz, por último, dejemos la invitación hecha también a que la gente vaya, se dé una vueltecita a estos dos espacios ricos para comer, para disfrutar, pero también aprovechar de comprar un regalito de Navidad y no esperar a último momento. Patio Bulnes va a estar esperándolos con los brazos abiertos, me imagino. Así es, chiquillos, están todos invitados a conocer nuestros emprendimientos, comprar su regalo de Navidad, apoyar a los emprendedores. Y además, bueno, van a encontrar variedad para la mamá, para el hijo, el esposo, pololo, pinche, todo. De todo, de y, todo. Y bueno, pueden disfrutar también de la comida cuando vengan a comprar. Tenemos juguitos naturales, limonada, heladitos.
¡Qué rico! Yapa, te vamos a agradecer que hayas estado con nosotros y vamos a recordar también el horario. Recuerden, las chiquillas van a estar de lunes a viernes hasta el 23 de diciembre en horario de la tarde. De 2 de la tarde hasta las 7 para que usted pueda ir a disfrutar, obviamente, de todos estos espacios nuevos que se están abriendo en nuestra comuna. Te mandamos un abrazo, Paz, y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Chao, chao. Para ustedes, nos esperamos. Vamos a ir, vamos a ir. Chao, chao. Uy, qué rico, me dieron ganas de ir al restaurante nuevo. Es que, ¿sabe qué? Mi plato favorito peruano es la causa limeña. Esa torrecita que viene como armadita con, puede ser de camarón, atún, pollo, viene palta. Cosa más buena. Yo creo que para allá voy. Oye, antes de despedirnos, quiero contarles que hoy día 15 de diciembre pasaron dos cosas importantes en nuestra comuna. Sí, uno con respecto al ámbito educacional y el otro con respecto al área de urbanismo. La primera, hoy día en el Colegio Los Rosales del Bajo y en el Liceo Bicentenario Técnico Profesional, comenzaron las postulaciones a las becas Municipal Escolar 2022. Ya, así que, perdón, 2021. Así que aquellos papitos, mamitas, que sus hijos cumplen con el requisito de tener promedio sobre 6, igual o sobre 6, pueden postular. Tienen que contemplar algunos requisitos, estar también en el registro social de hogares hasta un 60%. Así que es una beca, se van a entregar 1.600 becas y tiene un aporte de 25.000 pesos para que los niños también puedan gastarlo en lo que desee. Un incentivo a aquellos que durante la pandemia igual le pusieron empeño en su estudio, porque costaba estudiar online. Y aparte, hoy día también otras buenas noticias por parte de urbanismo, porque hoy día a través del LUN se dio a conocer el llamado 31 de pavimentos participativos, una excelente iniciativa. Desde que comenzó este gobierno comunal, bueno, los 4 años anteriores y lo que va de este año, el foco también ha sido, cierto, poder mejorar distintos espacios públicos de nuestra comuna, pasajes, veredas, calles. Yo sé que a veces cuesta mucho, yo sé que a veces se demora, sabemos que son procesos que pueden tomar tiempo, pero que se sigue trabajando en ello. Hoy en día se está realizando el llamado número 29, sin embargo, lo positivo de este llamado 31, que es el que se dio a conocer hoy día 15 de diciembre, es que de los 33 proyectos inicialmente como mandados, ¿cierto?, enviados, los 33 fueron aprobados, así que ningún pasaje, ninguna vereda de nuestra comuna se quedó atrasito como para el repechaje, no. Todos pasaron, todos calificaron, así que 33 pasajes y calles también, mira, ahí aparece, pasaje, calle con acera, pasaje, calle con acera, ahí dependiendo, ¿cierto?, del sector. Todos fueron aprobados, así que de verdad una excelente iniciativa. Hoy día estuvimos conversando con María Gatica, que ella es presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Gabriela, y ellos postularon 5 pasajes, y sus 5 pasajes, por supuesto, fueron seleccionados. Y con estos 5 terminan de arreglar todas las intersecciones, todos los pasajes de su villa. Así que de verdad estaban muy, muy, muy contentos. Vamos a leer algunas: El Quijote, Villa Magisterio, Los Viñedos 2, Manuel Rodríguez, en la localidad de Maipo, mira, las poblaciones de Maipo, Carlos Figueroa Unidos también, La Rengifo, Villa El Diamante. De verdad, muchas, muchas juntas de vecinos, por supuesto, aquellas que se van repitiendo porque es más de un pasaje. Por sector, por villa, por junta de vecinos. Hermanos Carreras, que no se nos quede atrás. Así que una excelente iniciativa, 33 proyectos, todos aprobados, y esperemos prontamente ya se realicen, cierto, la ejecución de estos trabajos, que demoran alrededor entre un mes a 3 meses, dependiendo del clima, si nos acompaña, etcétera. Pero ahora con calorcito todos más rápido. Así que de verdad, muy, muy, muy buena iniciativa. Así que todos los vecinos contentos con estos trabajos, y esperar al repechaje, porque hay algunos pasajes de otras comunas que quedaron, cierto, atrasito, y hay que esperar ese llamado para iniciar las ejecuciones. Pero ya aceptado, así que comenzando bien la jornada en la
la comuna por lo menos, ¿ya? Así que bueno, con eso, con esos mensajitos, con esa buena noticia y dejándoles la invitación a ustedes también a que se den una vueltecita por la feria. Oye, de verdad está muy linda. Patio Bulnes, ¿cierto? 491, para que usted vaya desde las 2 de la tarde hasta las 7, se dé una vueltecita y obviamente las más típicas en distintas localidades, Linderos, Maipo, entre otras, y las dos principales en la Plaza de Armas de Wynn y es la del Parque O'Higgins, que yo sé que es la favorita de muchos, por un tema de cercanía, porque ahí se pasea un poquitito más, al fondo de la feria tiene unos food trucks bien interesantes, bien ricos, así que para que también aproveche de visitar y apoyar el emprendimiento local, no vaya al mall, no vaya al retail, de verdad que aquí en la comuna hay productos para regalar y además pasear un ratito con la familia. Ya, con eso nos despedimos, que tengan una excelente tarde, un excelente día y nos vemos mañana jueves 16 de diciembre. Un besito, que estén muy bien. Chao, chao.